La distonía es una enfermedad neurológica que causa contracciones musculares sostenidas. Estas son involuntarias y en algunos casos puede llegar a producir incluso dolor. Estamos hoy día con una doctora neuróloga, Lilian Acevedo. Gracias, Lilian, por estar hoy día con nosotros en el programa. Lilian, además, neuróloga especialista en trastornos del movimiento del Hospital Carlos Van Buren. Sí, muchas gracias por estar hoy día con nosotros. De nada, muchas gracias. Y estamos junto a Narda. Gracias, Narda Barzúa, por estar hoy día con nosotros en el programa. Feliz de que estés con nosotros. Gracias. ¿Estás contenta de estar acá? Sí. ¿Sí? ¿Simpáticos los chiquillos acá? Sí. ¿Sí? Qué bueno. Eso, mira, dicen, qué bueno. Fíjate que vamos a hablar de un tema que es la distonía. Yo hablaba de estas contracciones involuntarias, ¿no es cierto?, a nivel de los músculos. Pero nos gustaría que tú nos explicaras como especialista, Lilian, un poquito más de este tema. Perfecto. Bueno, la distonía es un trastorno que no es tan extraño como uno pensaría y que se origina por una disfunción de un área del cerebro, que son un área profunda, que son los núcleos grises. Esta zona no funciona bien, lo que origina, como tú bien decías, contracciones y movimientos involuntarios que afectan notablemente la calidad de vida de los pacientes que la presentan. Esta distonía puede ser focal, o sea, es decir, por ejemplo, afectar solamente los ojos, lo que es el blefarospasmo, cervical, que es una de las más frecuentes, con la tortícolis espasmódica, o en el caso como Narda, que es una distonía generalizada, es decir, que afectaba no solamente el cuello, sino que también extremidades superiores y extremidades inferiores. Correcto. Te quiero preguntar aquí varias cosas respecto a dudas que, en base a lo que tú comentas, yo creo que muchas personas en la casa dicen, uy, pero la doctora describió algo que me puede estar pasando. Y para que separemos lo que es fisiológico, comillas, que está asociado quizás a desencadenantes del área del estrés, de la emoción, bla, bla, todo ese tema, a cosas que pueden ya estar dentro de patologías. Por ejemplo, tú hablabas del párpado. Muchas personas hoy día les tirita el párpado, muchas veces están un día, dos días, y dicen, ay, voy al neurólogo, algo voy a tener. Por ejemplo, uno, dos, personas que de repente se les tirita un poquito el dedo y se empiezan a asustar y dicen, tuta, algo me está pasando aquí. ¿Cómo diferenciamos eso, no es cierto? ¿O eso podría ser antecedente de una enfermedad, dado qué condiciones? A ver, en primer lugar, estas condiciones son crónicas. Si parten en algún momento y van progresando y van empeorando en su clínica y en su sintomatología. Lo que tú describías, esto que son generalmente las mioquimias, que es como que te salta un poco el párpado, eso generalmente es transitorio. Se presenta en algunas horas del día, dura unos días y después se pasa. El espasmo ocular, que es el que yo te refería, o blefarospasmo, es una ceguera funcional. El paciente tiene un parpadeo muy acentuado y en ocasiones los ojos se quedan pegados. Por lo tanto, al paciente se le dificulta mucho leer, ver televisión, con la luz esto aumenta mucho más. Correcto. ¿Ah? Cuando, haciendo esas distinciones, ¿no es cierto? Esto es, las distonías son problemas que aparecen a temprana edad, se desarrollan con el tiempo, es más de adulto, ¿y qué segmento etario es? Segundo, ¿está relacionada con la herencia? Pues siempre las personas preguntan, dicen, creo que mi abuelita tuvo esto, mi tío tuvo esto, ¿podré tenerlo yo? Sí, cuando hablamos de distonía hablamos de una enfermedad en sí, pero también de un síntoma. La distonía como síntoma se presenta en múltiples enfermedades neurológicas, como en la enfermedad de Parkinson, en etapas avanzadas, por ejemplo, tiene síntomas distónicos, pero cuando hablamos de la enfermedad en sí, o sea, una distonía, podemos tener causas genéticas. Hay algunas que tienen causas genéticas, hay varios genes que están descritos, pero también puede tener causa al momento del nacimiento. Hay niños que por sufrimiento fetal, por ejemplo, en el contexto de una parálisis cerebral de tipo extrapiramidal, pueden presentar una distonía desde el momento del nacimiento y va avanzando con el desarrollo del niño. Y en el caso que es genética, generalmente se presenta más tardía. Parte, más tardía. Sí, parte sutilmente en la adolescencia, en la juventud, parte en los síntomas. Y si no es si no está en el área de la genética, en la presentación, ¿también hay grupos etarios? ¿Afecta desde alguna edad? ¿Dónde se maneja en cuanto a edades, digamos? Depende del tipo de distonía. Como te decía, primero las distonías focales generalmente son distonías focales aisladas del adulto, se presentan en gente adulta. Ya, y ahí las distonías genéticas parten más temprano, niñez, adolescencia y adultez, digamos, temprana. En el caso, Lilian, de Narda tiene una distonía de tipo generalizada. Sí. ¿Nos puedes describir un poco? Algo dijiste recién, pero ¿nos podrías describir cómo se presentó en Narda? Y le vamos a preguntar también a Narda, por supuesto. Claro, Narda tiene una condición de nacimiento que tiene que ver con un problema traumatológico en sus pies. Ella siempre vivió con esto y a pesar de esto ya hizo su vida normal. Ella tiene un intelecto absolutamente normal. Fue a la universidad, estudió
Y después de eso ella partió con temblores, primero en la cabeza, en extremidades superiores. Y fue muy difícil diagnóstico, y es lo que suele pasar con las distonías. Los pacientes con distonías en promedio consultan 3-4 especialistas antes de llegar al diagnóstico, porque es una patología que en general es un poco desconocida para el médico que no se dedica a la neurología, sí, y específicamente, claro, al trastorno de movimiento. Claro. Narda, ¿a qué edad parte la distonía? ¿Que empezaste a sentir síntomas? Como a los 27 años. ¿27 años? Sí, estaba yo terminando la universidad, no, haciendo mi tesis, y ya empecé a sentir que mi cuerpo no me acompañaba. Porque yo, como explicó la doctora, yo siempre tuve problemas para caminar, pero no necesitaba apoyo, nada. Yo caminaba chueco, pero sin apoyo. Y empecé a temblar, empecé a torcerme, y fue horrible. Terminé la tesis, me acuerdo. ¿Qué estudiaste? ¿Qué está? Ingeniero en comercio internacional. ¿Ingeniero en comercio internacional? Sí. Ah, bien. Y estabas en la tesis, fíjate. Sí. Y me acuerdo que, como juntan un grupo de personas para entregar el título, yo entregué la tesis en febrero, y en diciembre me llamaron para entregar el título, y yo ya estaba mal. ¿Estabas mal ya para la entrega? Hay una foto, que es una sola que me queda, que aparezco doblada entera, que me costó, y me encima costó y letra A. Yo pensé que me iban a entregar el diploma, bajar, no. Me tengo que quedar hasta que llegaran a la Z. Te van a tour, claro, estabas de las primeras para entregar, sí, el diploma. Sí, pues yo pensé que bajaba el tiro. ¿Y no pudiste? ¿Te tuve que quedar sentada? No, parada y doblada. Ah, parada. Sí, hay una foto que tengo, estoy como doblada así. Porque fue terrible. Con zapatos y todo. Fue horrible, fue horrible esa experiencia. ¿De los recuerdos, sí, tristes que tienes de, sí, de la enfermedad? Sí, terrible. Y me encima que estuve 5 años. Sin diagnóstico. ¿Lo que decías tú, Lilian? Sí, porque anduve de neurólogo a neurólogo. Que me pedían exámenes carísimos, porque uno decía, es esto. Y tú me cuentas algo, y ahí me gustaría, Lilian, que me ayudaras en eso. Narda habla de un tema en las piernas. Tú me decías eso, que partiste con algo en tus piernas. ¿Eso parte con debilidad en las piernas? No, lo que pasa es que ella tiene una condición que es aparte de la distonía. Sí. Ella nació con una malformación en sus extremidades inferiores. En un pre-bot, de hecho, se operó antes. Sí. Pero es independiente de la distonía. Sí. Quizás eso llevó a un error diagnóstico más prolongado. ¿Se confundió? Puede ser que en un comienzo se haya confundido. Pero nada, y partes con esta enfermedad, estás terminando tu carrera. Estuviste 5 años buscando un diagnóstico. Sí, y esos 5 años fueron horribles porque estuve de mal en peor, o sea, llegué a estar tirada en la cama comiendo con bombilla. Comiendo con bombilla porque no pude sostener la cuchara, nada. Me arrastraba para ir al baño. Fue horrible porque iba donde me decían, hasta que puede, y andaba en silla de ruedas. Silla de ruedas estaba porque igual caminaba como ahora, así, afirmando, pero salía a la calle, uno dice. Y en ese tiempo, estando ya en cama, estando en silla de ruedas, el diagnóstico, me imagino que ya habían elementos clínicos suficientes como para poder entender que ella tenía este tipo de enfermedad, Lilian. Sí, hasta que la vio un neurólogo que tenía experiencia en distonía, que fue el que le hizo el diagnóstico, ella comenzó con tratamiento con toxina botulínica, que es la alternativa que existía hasta el año pasado, que cuando esta enfermedad, y que es gracias a que Narda está harto mejor, fue incluida en la ley Ricarte Soto, ¿ya? Antes de eso, la única opción terapéutica eran fármacos, que la verdad es que no tienen mucho efecto en la distonía generalizada, y la toxina botulínica, que como te mencionaba, sí, algo alivia, pero no es la solución para estos pacientes. Fíjate que hoy día tenemos lo que vamos a mostrar, y que me gustaría que tú nos ayudaras a entender, que es el dispositivo de estimulación cerebral. Partir por la imagen de apoyo, tenemos una imagen, un video, que tú nos podías explicar, doctora. Ahí está. Bueno, este dispositivo consta de 2 microelectrodos que van situados en la profundidad del cerebro. En este caso se sitúan en una estructura que se llama globo pálido interno. Se dirige esta cirugía mediante elementos clínicos, para lo cual el paciente debe estar despierto en una parte de la cirugía y colaborar. Y también un registro electrofisiológico, que en este caso es el neurólogo el que lo va haciendo dentro del pabellón. Correcto. Por lo tanto, es una cirugía que requiere de un equipo multidisciplinario para tener éxito.
luego estos microelectrodos van tunelizados bajo la piel uh-huh. y llegan a esa estructura que queda subcutánea a nivel pectoral, que es equivalente a un marcapaso. Claro. ¿Mm? Pero que a diferencia de un marcapaso cardíaco, existe la posibilidad de irlo regulando a medida que pasa el tiempo. ¿Ya? En este caso uno va controlando al paciente durante varios meses y va modificando ciertos parámetros de la estimulación hasta lograr los mejores resultados. Una pregunta, Lilia. La cirugía es larga, son larga, como 10 horas. Caso fueron 10 horas, la verdad es que... 10 horas de cirugía. Sí. Digamos, cuando el centro tiene mucho más expertise puede demorarse menos, pero en general es de 7 horas en adelante. Y todo esto electrodos que se van instalando, ¿no es cierto?, en el cerebro, tienen que ir buscando los puntos exactos donde tienen que quedar instalados para hacer esa estimulación, sí, ¿no es cierto? Es una cirugía bastante bonita desde el punto de vista neurológico, porque las estructuras neuronales van emitiendo distintas señales a medida que uno las va atravesando. Y esas señales nos permiten localizar exactamente la estructura a la que queremos llegar. Correcto. Antes de eso hay una planeación teórica del punto exacto donde vamos a llegar, que Correcto. Es una estereotaxia. Claro. Pero para ser más preciso estamos hablando de estructuras de milímetros de, claro. de tamaño. Importante, la estereotaxia básicamente es un mapa pero finísimo del cerebro, donde tú sabes así casi las coordenadas norte, sur, este, oeste para llegar, para que la gente entienda el tema, digamos, pero es preciso. ¿Tenemos el dispositivo acá? ¿Es lo que tenemos acá? Sí, este dispositivo es el dispositivo, bueno, de la marca que está disponible en el país en este momento y mediante el cual yo puedo contactarme con el estimulador de Narda que está a nivel subcutáneo en su zona pectoral. Ah, perfecto. Y yo cuando la controlo cada 2 semanas, cada 3 semanas, vamos haciendo un chequeo de sus síntomas, ella evalúa sus síntomas, le pone nota, en este caso hicimos nosotros una planeación bien particular en relación a sus síntomas, lo que Correcto. Más le molesta. Y de acuerdo a eso, vamos modificando los parámetros. ¿Y tú vas seteando, por decir de alguna manera, vas, en el setting vas poniendo todas las variables y las condiciones que quieres poner de estimulación de tal, en relación a los síntomas y a la clínica que ella tiene, uh-huh. ¿no es cierto? Y con eso vas controlando los movimientos. Sí, y la mejoría de los síntomas no es automática. Ya. Esta cirugía yo creo que mucha gente ya la ubica porque es la misma cirugía que se hace en el Parkinson. Uh-huh. A diferencia que en el Parkinson la estructura que nosotros señalamos como objetivo es distinta. Ya. Y en el Parkinson, a diferencia de la distonía, los efectos son más inmediatos. Uno enciende el estimulador y ya se ven cambios. En la distonía hay que ser muy paciente. Y el paciente tiene que lo considera así, nosotros lo conversamos mucho antes, porque los resultados son a largo plazo. Correcto. La modificación que yo hago hoy día puede dar resultado 3 semanas después. Correcto. Pregunta. Narda, ¿cuánto tiempo tiene ya con este dispositivo? 5 meses. ¿Tiene 5 meses con este dispositivo? Sí. ¿Cómo te has sentido, Narda, en la evolución de estos 5 meses? Mira, los primeros 4 no se notaba mayor cambio, pero el último mes ya se notó cambio. ¿Cómo será que mi sobrina Florencia me abrazó, me dijo, tía, te mejoraste, no mi amor, me falta todavía, porque en ese momento no estaba temblando, entonces me dijo, tía, te mejoraste, no, le dije, yo falta todavía. Falta todavía, pero sí. va caminando y de acuerdo a lo que hizo la doctora, ¿no es cierto, Lilian? Es un proceso, ¿no es cierto? Que tiene su tiempo. Sí, y en todo caso ella nos explicó antes de operar, nos explicaron bien que esto iba a tomar tiempo, o sea, que no era una cosa que íbamos a salir del quirófano. Automática, que conectan y se acabó. Correcto. Está bien. Lilian, ¿cómo es la experiencia internacional? ¿Qué pasa en otros países donde han implementado esto? Donde a lo mejor tienen un tiempo de seguimiento que es más largo. O sea, esta no es ninguna novedad, digamos, científica. Si tú lo planteas a nivel internacional, sí. esta cirugía se hace ya hace más de 20 años uh-huh. en Europa. Y en varios países de Latinoamérica también es una cirugía que está disponible para los pacientes. En Chile particularmente esta cirugía se hace ya hace aproximadamente 10 años, pero solo en sectores públicos. Mm. Y eso, sectores privados. Y eso es lo que, digamos, viene a hacer la diferencia un poco, que nosotros somos uno de los primeros hospitales a nivel público que lo estamos realizando. Buenísimo. Y como parte de la ley Ricarte Soto somos uno de los 2 centros implantadores del país. Mm. Y ese es el valor, digamos, agregado que tiene esto. No es que estamos haciendo algo... venimos a hacer como justicia un poco sí. a lo que se merecen los pacientes. Absolutamente. Y en esa experiencia, Lilian, ¿cómo es la experiencia nacional e internacional en pacientes que tienen años? Es el gold standard, o sea, es una cirugía que lleva, como te decía, años de experiencia,
que tiene muy buenos resultados, que ya se han podido analizar las distintas variables. Está muy claro cuáles son los mejores candidatos para esta cirugía y cuáles son las expectativas que uno debiera tener. Y en base a esas expectativas, en el tema de la mejoría clínica, de la sintomatología que es evidente, que son estas contracciones involuntarias, se logra, por ejemplo, mejorar la marcha, pueden caminar mejor, por ejemplo, estando sentado en una conversación, pueden controlar mucho mejor sus movimientos, se controla eso. ¿Cuál es el, hasta dónde se puede llegar, hasta dónde los casos que se reportan llegan? Cuando la causa es genética, el resultado es bastante predecible y muy bueno en general. Cuando la causa no es genética o no es puramente genética, los resultados son más variables. Pero en general uno obtiene mejoría del control de movimiento. O sea, el paciente logra, por ejemplo, cosas tan sencillas como servirse un vaso de agua. Logra mejorar en general la marcha. ¿Comer, por ejemplo? Comer, y disminuye bastante el dolor también. Es frecuente que haya dolor asociado. Y cansancio, Narda, una de las cosas que más decía ella, que se agotaban mucho porque estos movimientos que no paraban la hacían sudar mucho y la cansaban. En pleno invierno podía entrar todos congelados fríos y yo transpiraba. Transpiraba, claro. Claro, porque el movimiento... Tus músculos están permanentemente contrayéndose. Sí. Generas calor. Sí. Claro. Y ahora, hoy día de la mañana, decía, no, hace frío, pero no transpiro. Claro. Acá en este momento hace un poco calor, pero no estoy transpirando como lo hacían antes de la operación, creen que sudaba mucho, ¿se recuerda? Roca, así me corría la gota. Narda, ¿estás contenta en este nuevo paso que diste con la cirugía, con el equipo del hospital, del Van Buren? Sí, ¿cómo está? Sí, feliz, muy agradecida por haber salido como seleccionada y cumplir con los requisitos para esta cirugía. Sí. Y ojalá que más casos se puedan también tratar, ¿no es cierto?, en hospitales públicos, así como también en muchos hospitales otros, que esto, como tú decías muy bien, doctora, pueda llegar a muchas personas que hoy día no tienen los recursos, pero sí tienen este problema y tenemos que ir a mejorarlos, ayudarlos, de todas maneras. Narda, mil gracias por estar hoy día con nosotros. Gracias. Y le deseo lo mejor. A ver si en unos meses más, ¿te parece, Narda? Sí. ¿Nos vuelve a visitar ¿Sí? para ver cómo van los avances? ¿Te parece? Sí. ¿Sí? Perfecto. ¿Estás invitada entonces? Ojalá que venga así mi carrito, doctor. Puede ser ideal. Eso. Verdad, porque exactamente vino con un carrito. Sí. Para la próxima, sin carrito, ¿te parece? Sí. ¿Es el desafío? Sí. Mira, la doctora te viene diciendo, vamos que se puede. Es que yo antes de esta enfermedad tenía, como le explicó la doctora, el problema de los pies. Sí, pero el pivot. Sí, pero yo. La pivot. Pero yo no usaba nada. Claro. Corría chueco, caminaba chueco, pero no usaba nada. Claro. Entonces, ya, pues sin carrito entonces. ¿Te parece? Sí. ¿Hecho? Sin carrito. Doctora Acevedo, muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Gracias. Y agradecimiento y un reconocimiento especial, por supuesto, al Hospital Carlos Van Buren. Felicitaciones a todo el equipo que está trabajando ahí arduamente por mejorar la salud de los chilenos. Nosotros seguimos con más Doctor en Casa. Más contenido, fíjese, a continuación de esta pausa.